específicamente sobre el tema del plan. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hablar un poco del plan de acción para el radón, de cómo han ido los trabajos, de qué se ha hecho hasta ahora, que la verdad es que también ha sido poco, es un tema que va también con retraso. El grupo de trabajo, como ha comentado María Teresa, lo lidera el Ministerio de Sanidad. De momento hemos tenido solamente una reunión del grupo de trabajo y lo que se espera es que una vez que esté definido el marco reglamentario en el cual se incluirá el plan de radón, que esto tendrá que ser evidentemente antes de 2018, es cuando se empiece o cuando ya se ponga en marcha, en funcionamiento el plan. Es fácil ver porque, bueno, y un poco también a colación de lo que había comentado antes el profesor Quindos, que el anexo 18 de la directiva define muy claramente los contenidos que tendrá que tener este plan de radón y a los cuales nos vamos a remitir en todo caso en la transposición. Yo creo que el miedo que comentaba antes Luis no debe ser tal porque al final la directiva da unas directrices muy claras y muy definidas de lo que tiene que hacer y los Estados miembros nos tendremos que adherir a eso, evidentemente, y sin ninguna duda. Como ya habían comentado los ponentes anteriormente, son tres artículos y un anexo los que hacen referencia al radón. El 54 en lugares de trabajo, el 74 en recintos cerrados, o me gusta más la denominación a mí en interiores, pero bueno, se ha traducido como recintos cerrados. El plan de acción para el radón, que es el 103, donde se define que se tiene que realizar este plan, y luego en el anexo 18, como comentábamos, la lista de aspectos que deben considerarse en dicho plan de radón. Quisiera detenerme antes de todo, ya que vengo del Ministerio de Sanidad, en un poco clarificar muy brevemente un poco cuáles son los efectos sobre la salud que tiene el radón. El radón en realidad es un riesgo, a ver, es un riesgo emergente, es un riesgo del cual estamos empezando, bueno, unos antes que otros, pero hemos empezado a ser conscientes desde las últimas décadas o principios incluso de este siglo. De hecho, la directiva lo ha contemplado por primera vez. La directiva de la BSS la ha contemplado por primera vez ahora. Es un riesgo que, bueno, en fin, antes comentaba el profesor Quindos que, bueno, los muertos que se puede estimar que existen por radón al año en España son comparables con los de accidentes de tráfico. Evidentemente, lo que aquí cambia un poco es la percepción que tenemos todos también individualmente del riesgo y también las autoridades sanitarias. No es lo mismo un accidente de tráfico, el miedo que me da un accidente de tráfico al miedo que me puede generar entrar en mi casa sabiendo que puede tener radón. En fin, estamos hablando de cosas o de conceptos radicalmente distintos por la concepción que se tiene del riesgo. ¿Cuándo se detectó por primera vez o cuándo se empezó a ver que pudiera existir un problema de este tipo? Pues ya en el siglo XVI Agrícola identificó que en las minas de metales se detectaban, había mayor incidencia o había muchos más muertos por procesos pulmonares. Evidentemente no se conocía ni el radón, ni la reactividad, ni nada relacionado con ello. Pero lo que sí que se vio en el siglo XX es que en la minería del carbón, en trabajadores que trabajaban en este tipo de instalaciones, había una incidencia mucho más elevada de cánceres de pulmón y tirando del hilo pues se llegó al ovillo, que es que el radón es la segunda causa más importante de cáncer de pulmón después del tabaco.
Y la OMS, como también comentaba antes el profesor Quindos, estima que entre un 3 y un 14% de los cánceres de pulmón pueden deberse al radón. ¿Por qué esta variabilidad tan grande? Pues porque no hay todavía. Hay tres grandísimos o tres grandes estudios agrupados, el europeo, el americano y el chino, que lo que han hecho es coger estudios muy parciales que se habían hecho y agruparlos, pero realmente todavía no hay información que permita acotar más este porcentaje. ¿Y también por qué no se puede acotar más? Pues también por la variabilidad que puede existir en muchas zonas, en muchos países, en muchas poblaciones, con respecto al primer factor importante de cara al cáncer de pulmón, que es el tabaco. Y es el tabaco, además, con muchísima diferencia. Vamos a ver, el riesgo de que radón provoque cáncer de pulmón es mucho más elevado en fumadores. O sea, esto es una realidad incontrovertible y es del orden de 25 veces superior a las de no fumadores. Eso es un tema que hay que tener también muy, muy presente. Nunca desde el Ministerio de Sanidad dejaremos de incidir en la importancia que tiene dejar de fumar, incluso para evitar los riesgos relacionados con la radiactividad natural y con el radón. Hasta la fecha no se ha determinado, se han visto indicios de que puede estar relacionado con otros tipos. Por ejemplo, aquí en Galicia, los estudios que se han hecho en España han visto o han podido ver cierta relación con cánceres de esófago, también se ha visto cierta posible relación con algunos tipos de leucemia, pero en fin, a fecha de hoy, de lo que existe evidencia sólida es de su relación con el cáncer de pulmón. ¿Y por qué con el cáncer de pulmón? Por su mecanismo de acción. Su mecanismo de acción no es el mismo, no es aditivo, no es. No potencia o no está potenciado por el del tabaco, siguen procesos completamente diferentes. Pero lo que sí es cierto es que el radón, y más concretamente, como comentaba el profesor Quindos, los descendientes de vida corta del radón, que se están desintegrando, que forman una cadena de desintegración a partir del radón, empezando por el polonio 218, bastante rápida, están generando una dosis en el órgano. En un órgano tiene una especial afinidad, porque los estamos respirando con el polvo, por un órgano que casualmente o no casualmente tiene o puede tener una patología especialmente insidiosa, que es el cáncer de pulmón. Con lo cual, este es el problema que nos genera el radón. Cuando se desintegra, los descendientes se fijan en partículas de polvo, de humedad, pasan a los pulmones y se quedan fijados ahí y nos están irradiando, nos están aportando dosis en el sitio menos indicado, que es el pulmón en este caso. Como comentaba antes, los estudios agrupados que existen en Europa, en Estados Unidos y el de China confirman que no existe un umbral inferior que nos elimine el riesgo. Cuando nosotros hablamos del umbral de 300 o el nivel de referencia 300 becquerelios por litro, no deja de ser un nivel de referencia. ¿A 200 no tengo riesgo? Sí, a 100 también, incluso a 50 y a 10. O sea, el riesgo es lineal y parte desde cero. O sea, realmente la relación dosis-respuesta a estos niveles de dosis es lineal. Y siempre va a haber un riesgo. ¿Por qué se ponen niveles de referencia? Bueno, es una cuestión, puede quedar un poco frío decirlo, pero es una cuestión de aceptabilidad del riesgo. Yo puedo aceptar tantas muertes por millón de habitantes debidas a este factor, o puedo aceptar el doble o la mitad. Pero es un tema, una discusión que, bueno, que está ahí. De hecho, uno de los aspectos que recoge el articulado, o más bien el anexo de la directiva, es el establecimiento, y las recomendaciones de la OMS, es el establecimiento de niveles de referencia a nivel nacional. Hemos visto que el máximo es de 300 becquerelios por litro. La directiva nos lo da. El hecho de que unos países u otros puedan disminuir esos niveles de referencia obedecerá a otro tipo de cuestiones. Probablemente no a nivel general, pero sí a lo mejor en determinados grupos de población, en determinados lugares concretos. Esto es una cosa que habrá que valorar y habrá que ver, y se verá probablemente en el grupo de trabajo.
Y por último, comenta que se estima que el riesgo de cáncer de pulmón aumenta en un 16% por cada incremento de 100 becquerelios por metro cúbico. Bueno, esto, este número, bueno, 16, 10, 12, bueno, en fin, cada estudio pues da unos valores un poco diferentes, pero bueno, el orden es este aproximadamente. Cuando nos planteamos realizar un plan nacional, un plan de acción para el radón, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones de partida que son bastante, bastante importantes. Por un lado, la cantidad de agentes implicados en el diseño de un plan de este tipo. Y más en un país como España, con la estructura administrativa que tenemos. O sea, aquí tenemos que estar envolviendo autoridades sanitarias, de protección radiológica, de edificación, de industria y, bueno, agentes implicados en la comunicación, profesionales de todas estas áreas, sanitarios de la construcción, etcétera, etcétera, de la comunicación. Y no solo a nivel nacional, sino que en el caso de nuestro país, bueno, en todos los países evidentemente también y por la naturaleza del problema, a nivel local de los ayuntamientos, como comentará el ponente que vendrá a continuación, pero también a nivel autonómico, porque en muchos casos las autoridades competentes para tratar todo este tipo de materias en España residen en el nivel autonómico. Con lo cual, tendremos multitud de actores, multitud de personas y multitud de agentes que van a tener que estar implicados en el diseño y en la aplicación de estos planes. Y en segundo lugar, tenemos que partir de una situación de partida. Como comentaba antes María Teresa, el mapeado del radón está determinado en la escala de detalle que está. Y ahora también sería el momento de proceder también a conocer o cruzar esto con criterios poblacionales. Ya tenemos los mapas geográficos, pero ahora tenemos que cruzarlo con los criterios poblacionales, es decir, cuánta gente y qué estructura de personas tenemos en cada una de estas áreas que están más o menos afectadas. Y de ahí, en un paso subsiguiente, como expresa la Ley 33/2011 de Salud Pública, pasar un proceso de evaluación, identificación, gestión y comunicación de los riesgos, que es lo que tratará, o una de las partes que tratará específicamente el plan. Quisiera comentar para acabar una serie de aspectos destacados que van a tener que tratarse y ponerse sobre la mesa. Algunos son más problemáticos que otros, y todos ellos surgirán sin duda cuando se esté trabajando en el plan, que será la evaluación con el objetivo de reducir el riesgo para la población general y el riesgo individual para aquellas personas que vivan en entornos con concentraciones de radón elevadas. Saldrá sobre la mesa la fijación del nivel de referencia nacional. La directiva ya sabemos que lo fija en 300 becquerelios por metro cúbico. La guía del Consejo, la 11.2, establece la recomendación de 100 becquerelios por metro cúbico, al igual que las recomendaciones de la OMS, probablemente no en todos los ámbitos, pero bueno, habrá que valorar en cuáles de ellos el nivel de referencia puede ser o no diferente. Habrá que, como se ha comentado con profusión y más en este contexto, que modificar o tratar o hacer algo en el código técnico de la edificación, los edificios de nueva construcción, evidentemente. Problema diferente será en las construcciones ya existentes, donde probablemente haya que hacer acciones de comunicación, de concienciación, probablemente no se va a definir en este ámbito, pero bueno, en el ámbito que corresponda a decidirse, el tipo de ayudas o de promoción o de fomento que se hará de las medidas de remediación. Otro aspecto importante que habrá que tener en cuenta es el aseguramiento de la calidad y la reproducibilidad, no solo de, bueno, especialmente de las mediciones, pero también se me ocurre que de las medidas que se tomen para de las acciones de remediación. Tendrá que plantearse
que las medidas que se tomen tendrán que tener cierto nivel de calidad que garantice que consigues el efecto que estás buscando. Tendremos el aspecto que en España probablemente sea problemático, más o menos, de la coordinación entre múltiples sectores y entre múltiples administraciones. Bueno, es un tema que tendremos, como hemos tenido siempre, sobre la mesa. Tendrá que estar vinculado con programas de control de tabaquismo, esto será imprescindible. Y a mí se me ocurre también, yo creo que también tendrá que ser con los de calidad de aire en interiores, no solo en interior no solo tenemos el problema del radón, tenemos muchos más contaminantes químicos, algunos de ellos también bastante insidiosos, que bueno, probablemente este plan también se podría vincular con la gestión a nivel nacional de la calidad del aire en los interiores. Se me ocurre un aspecto que ha salido anteriormente sobre la mesa: ¿qué sucede con estos edificios quizá de nueva construcción o estas medidas de eficiencia energética? Un poco hay que también ponerlo también bajo el prisma de la sanidad, la cuestión de si por no mejorar en un aspecto no podremos estar empeorando en otro. Bueno, esto es un tema que se tendrá que tratar y nosotros estaremos dispuestos a ello. Habrá que identificar qué lugares, algunos de ellos vienen en la directiva, y qué grupos son más vulnerables. Por ejemplo, cuando identificamos una guardería, no solo estamos haciendo referencia al personal que trabaja, porque es un sitio, un lugar de trabajo, sino que también tenemos niños que van a ser los más expuestos a los efectos dañinos de la radiación. En Villar de las Yeguas la edad media probablemente sea bastante alta, y entonces, pues bueno, en fin, aparte de que hay poca población, pues bueno, no estoy diciendo que merezca mayor protección un niño que un anciano, pero bueno, realmente es más sensible. Y evidentemente, y como lo recoge también la directiva, habrá que evaluar la eficacia de lo que estemos haciendo. O sea, habrá que medir, continuar midiendo si las acciones que se estén tomando son eficaces y si los efectos sobre la salud, quitando y restando todos los sesgos habidos y por haber que podamos tener, son evidentes y se pueden sacar. Y muchas gracias. Yo ya voy a dejarlo aquí, porque bueno, vamos mal de tiempo, y muchas gracias por vuestra atención.